Yo creo que lo primero que deben de hacerse es un autoanálisis y... Eso es parte. Primero... Un diagnóstico. Antes de sacar a los viejos... Claro, porque yo sé por el camino que tú vas. Tú estás como Luis y la planadora en el gobierno. Yo creo en los balances. Tú crees en los balances. Pero hay que pedirle cuenta a los que han estado de por qué perdieron. O sea, alguien, sobre todo a los peledeístas, debe explicarle la dirección del partido. Mire, cometimos error. Si no lo analizan, no pudieran avanzar en el resto de las cosas porque van a caer en el mismo error. Efectivamente, don Roberto, tiene que haber un diagrama de flujo, por así decirlo, para nosotros poder entender por qué se perdió. Yo lo que creo es que hay mucha gente que todavía está en una etapa de negación, que entiende que se hicieron las cosas de forma correcta en la campaña y previo, sobre todo, a la campaña, porque las cosas por las cuales la sociedad nos pasó factura no comenzaron en la campaña. Tenían ya algún tiempo y no tuvimos nosotros la capacidad de reconocer aquellas situaciones que la sociedad comenzó a valorar como más importantes, ¿no? Una sociedad que valora más la ética en el ejercicio público que la propia eficiencia en el ejercicio público. Entonces era importante estar claro de esa situación. Si no se hace un diagnóstico, evidentemente se va a partir de una premisa falsa y todo el proceso entonces será falso. No va a cumplir con el objetivo que se tiene pensado. Ya. Bueno, pues vamos a ver. Una última pregunta. Hoy el Ministerio de Educación debe presentar cuál va a ser la política que va a llevar el gobierno con el inicio del curso escolar que estaba pautado para hoy. Aprovecho en su condición de opositor, en su condición de haber trabajado en el Ministerio de Educación, ¿o usted todavía está? Haber trabajado, sí. Haber trabajado en pasado. ¿Pero fue que sacaron o renunciaste? No. Se presentaron memorias y ya se entregan a quien decidan colocar. Ya. Ya usted entregó. Sí. Ya. Yo quiero hacerte una pregunta. Primero, durante el mes o 40 días de transición, el ministro que estaba y el que iba a entrar... no hablaron del nuevo curso escolar porque las nuevas autoridades dijeron que las pasadas no habían hecho nada para el inicio del nuevo curso escolar. Y yo digo, bueno, pero ¿y por qué en ese mes que estuvieron viéndose, uno entregándole papel y el otro recibiendo, no se le exigió? Además, los nuevos incumbentes sabían, el nuevo ministro, sabía desde hace mucho tiempo que él iba a ser el ministro de Educación. En un mes no se organiza un curso escolar, el inicio de un curso escolar. Por ende, debía haber venido preparándose. Yo recuerdo que se estaban entregando tabletas y no sé cuántas cosas. Dejaron incluso un paquetón de tabletas y laptops para entregarse, como 185,000, una cifra de esa, que el ministro saliente dijo, se lo entregamos a las nuevas autoridades para que lo entreguen y las distribuyan como sea. Si eso fue así, lo otro no se habló. Bueno, habría que preguntárselo al ministro, o al saliente o al entrante. Ya. pero sí que se entregaron más de 900,000 tabletas y computadoras con el tema de la República Digital. Se entregaron apenas 200,000 por entregar. Sí, el Consejo Nacional de Educación estuvo reunido hoy a las 10 de la mañana para que se aprobara el plan, porque parecía que la semana pasada el Consejo Nacional de Educación no había aprobado la propuesta que se tenía, y entonces los sectores, tanto públicos como privados, iniciativas como Educa o el Grupo Inicia, etcétera, que están muy involucrados en el tema de la educación, pues se hicieron una serie de requerimientos para que el plan fuera aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Porque hay que decir, para que la gente tenga una idea, que no se puede articular nada en materia de educación si el Ministerio de Educación no lo somete a ese Consejo Nacional de Educación, donde es una mesa donde se sienta todo el mundo, el sindicato de los maestros, están las representantes de los colegios privados,
los colegios religiosos, el sector empresarial. El sector empresarial es una mesa. Ahora, ahí tiene que ir todo antes de presentarlo una a la opinión pública. De hecho, muchos estaban asombrados de que se fuera a anunciar el jueves de la semana pasada, que era lo que estaba previsto, y no se les había ni siquiera presentado al Consejo Nacional de Educación. Y lo otro era que para no iniciar el curso hoy, debió emitirse una resolución precisamente del Consejo Nacional de Educación para cambiar la fecha, porque hay una fecha que dice que a partir del 24... Que fue aprobada precisamente por el Consejo Nacional de Educación, esa fecha de inicio. Entonces, al parecer, no se habían cumplido una serie de formalidades para poder aplicar correctamente y conforme a la ley el nuevo plan de educación que se tiene, que por lo visto será a modo de distancia. ¿Se sabe si podrán empezar las clases los colegios privados nada más, que ya están listos y preparados, o el interés del gobierno será que empiecen todos al mismo tiempo, que eso implique que los que ya pudiesen estar tomando clases desde ahora pierdan a lo mejor 2 o 3 meses de clase? Bueno, debería ser el interés del gobierno que la colectividad inicie al mismo tiempo, porque la generación de márgenes o brechas que eso puede ocasionar en la República Dominicana es grave. Nosotros hemos podido ver algunos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también de la UNESCO, donde habla cómo la brecha de la pobreza se va a esparcir en la República Dominicana debido también a la falta de acceso a la educación que van a tener muchos niños en nuestro país. Si eso ocurre de esa forma, de que se le dé inicio de modo a la modalidad privada y no a la modalidad pública, me parece que se estaría incurriendo en un grave error en nuestro país, que sería en algún aspecto no subsanable. Si hay aspectos subsanables, pues entonces habría que valorar en una balanza si es más positivo o negativo. Desde mi perspectiva, una perspectiva pedagógica y técnica, pero también cómo eso se relaciona con otros factores, porque no es simplemente el tema de aprendizaje, sino el factor económico, el factor pobreza, y cómo eso puede vulnerar inclusive el futuro de esos niños y niñas que van a la escuela pública. Sí, los colegios privados hace tiempo que ya asumieron opciones tanto semipresencial como virtual. Finalmente hay un gran grupo de colegios que decidió hacerlo simplemente virtual y se ha preparado y se preparó para eso. ¿Por qué el Estado no ha hecho lo mismo? Se supone que el Estado tiene más recursos. Si lo ponemos, es bueno ponerlo mirada incluso en cifras de niños. Estamos hablando de casi 250.000 niños que podrían empezar las clases mañana, por ejemplo, y que no las van a empezar, hombre, porque no los otros niños no estuvieron preparados, sino que el gobierno no se preparó. Bueno, correcto. Entonces estos 200 niños van a tener que quedarse esperando porque el gobierno no se preparó para que todos pudiesen empezar al mismo tiempo. Lo que pasa es, primero, Pinky, que esto es un derecho fundamental y está consagrado en la Constitución. Y tiene que visualizarse en términos de colectividad. Lo siguiente es que, a pesar de que 250.000 puedan iniciar, más de 1.750.000 no iniciarían. ¿Y por qué ese millón no iniciaría si tienen más recursos y un aparato más fuerte y robusto para empezar? El tema está, pero el tema está también en la... En la brecha. Y entonces, ¿por qué hay un grupo que tiene que pagar por eso? Ojo, estoy de acuerdo contigo, lo ideal es que empiecen todos. ¿Pero por qué? Los que no se han organizado, por una razón, uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa a uno, y en el medio, otra vez, los ciudadanos. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, Miralba, el gobierno se vio preparar. Ahora bien, poder entrar internet a una comunidad de Matallaya no es tan fácil como nosotros quisiéramos. Entonces yo creo que también aquí el gobierno tiene una oportunidad interesantísima con el Indotel y con la Dirección General Ejecutiva de Alianzas Público-Privadas para que con la Telefónica poder acceder a esos espacios donde todavía no se tiene, de parte de República Digital, acceso a internet. ¿Y qué tiempo se tomará eso? No. ¿Hay que parar la educación hasta que todo el mundo tenga conectividad? Bueno, no todo el mundo, pero sí una universalidad que no es el 100%. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, yo entiendo que tomaría aproximadamente 2 meses, debería de tomar. Utilizar la televisión, la radio, que
por aire tiene un alcance nacional, el canal del Estado, por ejemplo, y otras plataformas para llegar, incluso otros canales que tienen una cobertura nacional, ¿no sería también una opción? Sí, hay dos canales que se pueden utilizar, que es el canal 4, que es el canal del Estado, y también está Radio Televisión Educativa, que también es transmitido por algunos telecables. Yo creo que esa podría ser una opción viable, sin embargo, eso pudiera ser en términos pedagógicos complementarios, pero no puede ser la principal plataforma, puede ser una complementariedad a lo que inicialmente se haga, pero no puede ser que desde ahí, porque imagínese usted no le puede dar la misma clase a un niño de tercero de básica que a un niño de séptimo, ¿no? Entonces eso pudiera ser ejercicios complementarios que se pueden adaptar. Pero Yuri, tú sí lo puedes sentar por hora, porque tú le puedes decir a los padres, mira, a la una, a las 8 de la mañana van todos los de básica, a las 10 hay clases para esto, a las 11 y tú lo vas poniendo por horario y todo el mundo sabe a la hora que se tiene que sentar. No solamente eso, sino que hay disponibilidad de canales digitales. Prácticamente hay una disponibilidad, tantos como Indotel quiera habilitar, por cada uno de los canales digitales. O sea, que se pueden asignar por niveles, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que es un poquito... O sea, tú dices que puede haber un canal digital solamente para primaria, otro para vaina de base. No, un canal digital para el nivel 1 de primaria, un canal digital para el nivel 2 de primaria. Para cada curso. Para cada uno de los cursos. Lo único que hay que tener para todo esto es un poco de conocimiento y tratar de unificar los criterios y el conocimiento que, de alguna manera, tienen las telefónicas sobre su sistema de operar, las mismas cableras, la misma televisión abierta, la misma televisión digital, lo que puede aportar desde el Indotel con la normativa para acelerar todo este tipo de procesos y habilitar los canales digitales prácticamente de forma inmediata. Y no estamos hablando de inventar la rueda, estamos hablando de aplicar las tecnologías que conocemos y la forma de llevar contenido, que en este caso lo aplicamos para otro tipo de contenido como es entretenimiento y como es otro tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Eso pudiera ser una opción, pero evidentemente, como dice Pinky, hay que consensuarla, ¿no? Tiene que por lo menos haber un mínimo consenso para que se pueda aprobar. Ya. Yuri, gracias por tus opiniones. Yuri Rodríguez, nueva vez en este magazine, que sí tiene nombre.